Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Cuando llevas la mochila puesta por delante porque tienes paranoia de que te roben lo que más quieres en esta vida, tus apuntes de filología. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de traer al You la verdad. Y la traemos en un formato absolutamente maravilloso. Nuestra querida gata de Schrödinger, Rocío Vidal, que está aquí para desmentir bulitos. Sí, sí, además hoy ha sido una semana intensita, ¿eh? Ha habido aquí... Tenemos material. Ha habido salseo. Oye, salseo, estoy deseando traeros las noticias de hoy. Como sabéis, os voy a traer titulares que han aparecido en los medios de comunicación o en las redes sociales. Todos han aparecido, todos son reales y me tenéis que decir si son bulos o son reales. Me encanta este juego. Venga, vamos por el primero. Este, ojo, ¿eh? Muy sonado. Bueno, el titular diríamos que es... el gran apagón, ¿no? La realidad de que la electricidad se puede ir en toda Europa. O sea, dice, la advertencia de un científico del CSIC sobre el gran apagón creo que no es para tomárselo a la ligera. Sí, ¿qué creéis? El gran apagón, real, el gran apagón, mentira, el gran apagón. Yo, a ver, yo, ¿pero qué estamos juzgando? ¿La noticia o el gran apagón? La noticia ha salido, la noticia es real, pero lo que estamos juzgando es, ¿se le han colado a los medios? ¿Esto es un bulo como una casa? Decidme que es mentira, por favor, que tengo miedo. Que no quiero. Capo está que no duerme. Un día sin ver YouTube, sin problemas de zetas. Problemas de internet, claro, que me hago propio. Yo no quiero hablar con mi familia. No quieres enfrentarte a tu vida. No me interesa mi madre, me interesa que asumir. La vas vaya a ver YouTube. Porque no habrá ni luz, o sea, estarás a oscuras encima hablando con ella. Entonces, ¿qué creéis que es verdad o es un bulo? El gran apagón, tú dices, ¿bulo o real? Yo deseo que sea un bulo, pero creo que es real. Vámonos, pues yo deseo que sea real, pero creo que es un bulo. Al revés. Pues va, esto es uno de estos casos que de un granito de arena se hace una masa enorme y se crea la alarma social que se ha creado ahora en España. O sea, que lo vamos a delimitar como bulo. Las probabilidades de que haya un apagón en Europa y especialmente en España son infinitamente bajas. En España sobre todo porque tenemos mucha independencia energética, no dependemos tanto de la energía como en Europa, y realmente todo esto viene de unas declaraciones de la ministra austriaca de Defensa, que hizo como que se sentía orgullosa de que sus militares para 2025 iban a ser como independientes energéticamente, entonces que los cuarteles iban a ser independientes energéticamente. Ajá. Y como que unas declaraciones como para dárselas de mira qué bien lo hemos hecho unos cuarteles militares independientes, se han masificado y han llegado a España, porque realmente tú les preguntas a personas austriacas y no se han casi enterado. Ha sido como una especie de campaña del gobierno para decir, oye, que puede haber un apagón en un momento dado, de aquí a 2025, tened cuidado, tal, pero como se puede alertar de fumemos menos tabaco, ¿sabéis? Es una campaña del gobierno. Y aquí ha sido como una bola que los medios de comunicación han masificado. ¿Y qué ha pasado? Pues, ¿qué pasó con la pandemia y el papel higiénico? Pues, ¿qué ha pasado? Ahora estamos otra vez sin papel higiénico, sin kit de supervivencia. ¿Qué ha pasado? Mira, el hornillo de gas ha aumentado un 600% en su demanda. El camping gas, todo esto. Pues yo tendré que mirar si el generador eléctrico de manivela que me he comprado se puede volver, ¿eh? Que te lo has comprado por otra cosa que no tiene nada que ver, no porque te la hayan colado. Ay, capo, que quería hacer internet a pedales. Claro, yo quería ser el único streamer vivo de España. Y claro, todas estas cosas traen pues a nuestros frikis preferidos, ¿no? Cada estas movidas traen a gente. Claro. Y ahora hemos conocido a los preparacionistas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Los habéis oído que es gente, no sé si tenemos el audio, porque el audio es maravilloso. Una reserva de diferentes elementos. De evidentemente tienes higiene diaria. Muy demandados ahora el tema de los camping gas, por el tema del gran apagón que se dice que puede venir. Mascarillas fundamentales. Pues esto dirás, joder, ¿para qué tienen casi 3.000 bastoncillos? Bueno, pues al final muchas veces juegas con el trueque en estos casos, en momento de necesidad. ¿Juegas con el trueque? O sea, la permuta, ¿eh? El tipo tiene 3.000 bastoncillos de los oídos. Sí. Para usarlos como bitcoin, sí, sí. Como moneda de cambio. Es la nueva cripto, ¿eh? La permuta. O sea, pero me flipa que estás en un búnker, quieres sobrevivir y tienes 18 latas de fabada, vas a durar ahí 20 minutos, colega. O sea, a la primera digestión vas a preferir la radiación de fuera que la radiación de dentro. Puedes cocinar por combustión, prácticamente. Si se acaba el camping gas, fabada, ¿no? Si te queda un mecherillo, solo con la energía de tu cuerpo, te haces una hoguera, tú. Independencia energética, yo. Pues sí, como sabéis, hay gente para todo y los preparacionistas están, pues como dice su nombre, ¿no? Preparados para una catástrofe. Maravilla, macho. Maravilloso. Qué bonito.
Bueno, vamos con el siguiente, aunque este ha sido fuerte. El bulo que alarma a las embarazadas. Están naciendo bebés extraños de madres vacunadas. Y ya, claro, ahí está la pista. Bueno, el titular sería eso. Primeros nacimientos de, bebés transhumanos de madres vacunadas. Pero esto es el argumento ese de Sweet Tooth, ¿no? La serie esa del niño ciervo, por favor. Niño ciervo. No, sí, hombre, sí, hay una serie buenísima de un niño ciervo. Claro, claro, de temporada. Es verdad, pero es verdad. ¿En plan qué? O sea, te sale el niño ya directamente con una tablet diciendo, está subiendo la cripto. Claro, dicen que como las madres ya llevan microchips, que eso se transmite a los hijos, entonces los bebés pasan a ser propiedad de las farmacéuticas. ¿What? Y que nacen ya con los ojos diferentes, con las cabezas diferentes, ponen fotos de niños así extraños y dicen que son transhumanos, propiedad de farmacéuticas. Están creando un ejército de bebés, que claro, cuidado con el tuyo, Ana. Sí, un ejército de bebés farmacéuticos, ¿no? Como, hola, soy ibuprofeno, vengo a matarte. Claro. Pues yo voy a decir que es verdad, claro que sí. Claro que es mentira, hombre. Efectivamente, es un bulo, evidentemente. Claro. Estaría guay, ¿no? Un ejército de bebés farmacéuticos, pero en este caso es un bulo. Wow. Vamos con el siguiente. Un hombre en Brasil huye de un enjambre de abejas, se lanza a un lago y muere atacado por las pirañas. ¿Pensáis que tenéis un mal día? Pues este señor, si esto es verdad, tía, tuvo un peor día. ¡Qué maravilla! O sea, es la vida de Benny Hill, pero acaba mal. Pues yo quiero que sea verdad, claro que sí. Yo voy a votar por la verdad porque a mí todo lo que sea muerte por piraña me parece divertidísimo. Pues sí, efectivamente ocurrió. El tipo estaba de camping con unos colegas. Y a todos les atacaron un enjambre de abejas, entonces se tiraron al río, pero sus colegas, al ver venir que a los que le estaban comiendo las pirañas, dijo, hostia, pues quizá me quedo prefiero con que me piquen unas cuantas abejillas que me coman las pirañas. Recomendación a todo el mundo, si estáis en Brasil, no vayáis de camping, ¿vale? Pues sí. Y el camping gas, algo van a tener que hacer con la gente que tiene todos claro, camping claro. gas ahora, ¿eh? O sea, cambiarlo por más bastoncillos para las orejas. ¡Qué maravilla! Exacto. ¿No? O sea, como que llegue un momento en que tengas que elegir, ¿no? Como en el mundo, entonces, ¿qué te quedas? ¿Abejas o pirañas? ¿No? ¿Qué te mata más? Menos. Claro, claro. Elige tu propia aventura, totalmente. Volaría que el final fuera como que si te escapas de las dos, en medio del bosque, te encuentras un ejército de canguros boxeadores. Ya, en plan. Como un Animal Crossing con el GTA, ¿no? Un cruce ahí rarísimo. Hostia, el GTA Crossing. GTA Crossing, ahí lo dejo. Muy ahí buena dejo idea, la idea. Muy buena ahí idea, dejo la idea, YouGamers. Sí, sí. La veo muy bien. Y ahora vamos con una que también ha causado sensación estos últimos días. A ver qué pensáis. Cientos de personas se reúnen en Texas esperando la resurrección de J.F. Kennedy Jr. No sé si lo habéis oído. 100% real, seguro. O sea, si pasa en Estados Unidos, ahí había banderas confederadas, había posiblemente un tío que juraba que su abuela era un alien y ha pasado 100%. Hostia, es que yo también quiero que pase. O sea, claro. Pero además quiero saber cuál es tu explicación, Rocío, a esto de que están esperando que resucite es JFK Jr. ¿Cómo es que es brutal? Vale. Entonces decís que es verdad, ¿no? Totalmente. Yo digo que sí. Vale, y que Trump lo apoya, trampa, ¿vale? Además. Vale, muy bien. Esto tiene un poco de trampa, porque todos los medios decían que estaban esperando la resurrección de JFK Jr. Pero la realidad es que ellos piensan que nunca murió. John F. Kennedy Jr. murió en un accidente aéreo, supuestamente, en 1999. Pero ellos dicen que nunca murió y ha estado siempre en las sombras. Y ahora va a volver con Trump, muy bien, a las elecciones de 2024 y va a ser su vicepresidente. Entonces, wow. No sé si tenemos el vídeo, pero se congregaron, mira, cientos y cientos de personas porque creían que ahí en Dallas iba a volver, iba a hacer la gran aparición Kennedy Jr. en plan, pero que iba, claro, eso te iba a decir, pero que iba a volver como Ava, de repente, ¿no? Como, claro, hola. Sí. Y que iba a anunciar su candidatura a las próximas. Hay mucha peña que piensa que la gente que se ha muerto está escondida. Mira, tío, si te das una vuelta por tres discotecas y te encuentras a tu ex, ¿cómo no te vas a encontrar a JFK Jr. por ahí, por favor? ¿Cómo crees que se esconde la gente? Claro, es que esto es la teoría del QAnon, que no sé si os suena, pero es que en Estados Unidos tiene mucha repercusión. Y es esto que dicen, que hay una élite globalista, sí, satánica, que asesina bebés, se bebe su sangre para la eterna juventud. Y ellos dicen que... ¿Qué grupo de Facebook tan concreto, ¿no? Como que sí, tienes sí, que tener sí. muchas características. Pero mira, cosa que de verdad tienen peso, y el asalto al Capitolio fueron los del QAnon también. Claro. Toda esta teoría de la conspiración. Wow. Y ahora pues se llevaron estuvieron ahí como 4 horas bajo la lluvia. ¿Y qué pasó? Y no apareció. Vaya, salta la sorpresa. Oh, no apareció. ¡Qué sorpresa! Ay. Y no apareció, así que supongo que hasta la próxima... Ni eso ni el sentido común. No aparecieron ninguno de los dos. A volver a casa a beber sangre de cabra, si es que al final... quiero decir, es lo que te queda. Es un poco la vibra esta de los QAnon, esto, como, no sé cómo se llaman, lo siento porque soy... QAnon. Ignorante. Pero es un poco como ser gallego y fan del black metal, ¿no?
como una fusión, ¿no? Pero nacido en Texas, ¿eh? Sí, sí, ¿sabes? Son pero... originales. Increíble. Muy bien. Pues nada, chicos, habéis acertado mucho, ha sí, estado muy bien. Es verdad, hemos acertado bastantes, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Más que la próxima lo tendré que poner más que en la tele. También es verdad que, como siempre, en el You, si hemos acertado así absolutamente random, con la, como la propia Lorena, que por cierto viene hoy, tenemos que hacerle hueco, tenemos invitadas, tenemos muchísimo que hacer y eso no es un bulo. El You de hoy viene cargadito. Seguimos.